La verdad que es muy lindo, es un acontecimiento muy especial por los 110 años de la Escuela Técnica, ¿sí? Y bueno, lo tratamos de celebrar con una gran cena, donde se invitaron a todas las promociones, desde el 81 en adelante, con el plan CONET. Así que la mayoría vinieron, pero grupitos, no se pudieron reunir todos, pero por lo menos un número bastante considerable. ¿Cómo ve usted en los exalumnos este reencuentro? Porque, a ver, si bien te reencontrás con el que fue a tu curso, pero en realidad te estás encontrando con el de primero, con el de segundo, que fue avanzando, que fue creciendo. Sí, primero es el segundo, que yo soy egresado de esta escuela también, así que me encontré con mis compañeros, un grupo lindo. ¿De qué año el suyo? Yo me recibí en el 90, así que ya los 25 lo pasé hace rato. Sí, sí. Y bueno, hace más de 26 años que estoy dando clases, así que mi reencuentro también con los que hoy te cumplen las bodas, fueron mis primeros reemplazos que tuve, así que también caras conocidas que ellos me hicieron recordar cuando empezaba a reemplazar yo como docente, así que los tuve como alumno. Y bueno, después de ahí en adelante, tengo un montón de alumnos ahora que se fueron muy numerosos en la cantidad. Bien, si vos me decís, fui alumno, también fui docente y también sos director. O sea, tres transiciones que muy pocos tal vez la viven en la vida, pero desde tu experiencia, ¿cómo fue vivir estas tres transiciones? Muy linda, muy linda. Fue mucho trabajo, mucho estudio siempre, siempre aprovechando las oportunidades que nos daban, porque en las escuelas técnicas no tenemos tantas posibilidades para poder hacer algún profesorado y esas cosas. Bueno, en el momento que se abrió, pudimos lograrlo, un grupo de docentes, compañeros, y bueno, gracias a eso nos llevó la posibilidad de poder ejercer lo que hoy estamos haciendo, aparte de la docencia, como directivo o otra carrera. Bien, digamos.